Secuencia informativa libre a través de Radio Tormenta. Este martes 11 de junio, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, ofreció la tradicional rueda de prensa en la sede estatal de este partido. Este intercambio semanal que se tiene con los medios de comunicación, una miscelánea de temas fueron abordados por el dirigente del Partido Acción Nacional, pero vamos a destacar dos. Este pasado fin de semana, el dirigente estatal tuvo una reunión con liderazgos de su partido, diputados federales, senadores, presidentes municipales y líderes en algunos municipios en donde tiene una fuerte presencia Acción Nacional. Uno de los acuerdos interesantes que se tomaron en esta reunión y que le comentamos hoy, resaltamos el día de hoy con importancia, fue la continuidad a candidatos que perdieron para el año 2015. Hubo muchos candidatos y candidatas cuya diferencia al momento del conteo no fue muy grande. Según lo que platicó el día de hoy el alcalde, estos mismos candidatos, estas mismas candidatas tendrán la oportunidad de volver a competir con condiciones distintas probablemente y tratando de asegurar ahora sí un triunfo en distintos municipios y también distritos electorales. Y la propia gubernatura, o sea, también Miguel Ángel Chávez dice que si Luisa María Calderón le quiere atorar, pues adelante, que hay camino abierto. Obviamente todo esto para el año 2015 en el estado de Michoacán, ¿hasta cuándo habrá elecciones? Así lo dijo. No debemos ni descubrir ni el hilo negro ni el agua caliente, sino que en muchos casos amerita la continuidad, amerita el poder darle seguimiento a quienes en algunos casos hicieron enormes campañas y que pudieron estar prácticamente a punto de ganar las elecciones en varios de los municipios y que hoy siguen haciendo trabajo político en sus localidades, que hoy siguen trabajando muy de cerca de nuestras estructuras municipales y que merecen y ameritan el que podamos articular este esfuerzo con la dirigencia estatal. Nosotros seguimos avanzando, nosotros seguimos con nuestra estrategia, seguimos con nuestro trabajo político interno, seguimos fortaleciendo a la institución en Michoacán, seguimos creciendo en las estructuras municipales, seguimos incrementando nuestros recursos humanos para lo que será pues la madre de todas las batallas electorales en el 2015. Pero estamos hablando en términos numéricos más o menos de 30 candidatos que seguramente habrán de buscar repetir en la próxima contienda electoral. Es muy probable que tenga aspiraciones legítimas como las pueden tener otros más. O sea que ahí viene la segunda parte de este asunto. Digno de llamar la atención, no lo pierda de vista, porque ya dice que seguros hinchos van mínimo 30 candidatos que ya participaron, candidatos y candidatas, que ya participaron y que tendrán una nueva oportunidad para este año 2015. También Miguel Ángel Chávez Zavala tocó el tema de esta nueva estrategia de seguridad que el gobierno federal está planteando para el estado de Michoacán. Reconocen que en el inicio de esta nueva estrategia sí hay avances, sí han bajado algunos índices delictivos, lo reconoce Acción Nacional, pero también advierte que los números del gobierno del estado son cuentas alegres, que están dilapidando con errores infantiles, así lo dijo Miguel Ángel Chávez Zavala, la poca credibilidad que le queda a la administración estatal. La verdad es que nosotros hemos reconocido que a 3 semanas del anuncio de esta nueva estrategia de seguridad de Michoacán ha habido avances iniciales, ciertamente, pero finalmente avances. Sin embargo, luego de repente los números que maneja el gobierno del estado pareciera que son cuentas alegres. Porque cuando uno se pone a revisar exactamente qué es lo que tratan de comparar, estadísticamente es insostenible. Te ponen una mezcla de comparativos entre 2013 y 2011,
que nada tiene que ver 2011 con 2013. Seguramente quieren seguir contrastando la administración godoyista con la administración de Fausto, pero no aplica en el ánimo de lo que hoy necesita Michoacán. Y para otros análisis hacen comparativos de 2012 con 2013. Lo único que puedes percibir es que es un manejo tendencioso de la información. Que esto, insisto, no le ayuda a nadie, no abona en lo que hoy necesita Michoacán y que necesita certidumbre y necesita confianza. En ese sentido, nosotros sí le pedimos al Ejecutivo del Estado mucha responsabilidad y seriedad en el manejo de las cifras. Que no tiren al cesto de la basura, así, que no tiren al cesto de la basura la poca credibilidad que les está generando la estrategia federal. No tiren al cesto de la basura la poca credibilidad que les está generando la estrategia federal. Es la recomendación o el reclamo, como lo quiera ver, que hizo hoy en rueda de prensa el líder estatal de Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala. Mensajes de texto que me puede enviar desde su teléfono celular, por favor, al siguiente número: 4431-1176-53. La cuenta que debe seguir en Twitter es @ Juan José Rosales, y en Facebook usted nos ubica como Frecuencia Informativa Libre. Escucha Radio Tormenta 1600 de amplitud modulada.